Vaya, va, 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 va que yo saliste de guapa vos. Y todas hace que lo dejen. Mira la nariz. Corona al narizona. Bendito mi amor. Vaya, Anita. No, a él le toca. ¿Ah? Aquí a él, que ahora a él le toca. ¿El qué me toca a mí? A, a empezar el video. Si me ven algo en la frente, es la cruz de ceniza. Nos van a asustar. Yo ya me la dejaré. Y la dejaré. yo también. Mujer de poca fe. No, es que yo, yo, yo se me había desanado. porque La Dianita más... ya uh, la dejaron en la iglesia, pero yo en el camino me la dejaré. ¿La dejaré? La Esta Dianita no se quiere quitar la mascarilla. Yo, yo. En yo, mascarilla. yo siempre ando la mascarilla. Un saludito a todos los que van a llegar a ver este video. A los. ¿A quienes queríamos saludar? A los que están comentando que venimos platicando. A Mario. También. Mario Aquino. Aquino Antonio, Antonio, no sé qué. Es. Antonio. Antonio ¿qué? Ah, Antonio, ah, ah, pues, no, bebé, sé es. no sé cómo se cómo pero él siempre está dejando su comentario ahí. Ah, vaya, Don Mario Aquino. Ajá. Veníamos platicando en el camino que siempre nos deja un comentario. Sí, siempre y todo. siempre se nos escapa saludarle. Así es, y saludamos a todas las suscriptoras para que siempre Sí. Así es que un saludo para usted y gracias pa, Por visto, cada cada, cada comentario, bien. todos los comentarios son, son válidos aquí. Así es. Recuerden ah. que nosotros dijimos al inicio que no íbamos a eliminar ningún comentario, ya Ajá. sea a favor o en o contra, contra ya fíjate. sean críticas buenas o constructivas o como se llama, o malas. Mala. Sí, en este canal pueden comentar lo que ustedes ah, quieran. Sí, si pueden comentar. Es. Nosotros no somos de todo, todo comentario es bienvenido. Sí, porque si alguien hace como un mal comentario. Pero ayuda, lo, lo hizo después de que vio el video, entonces okay. a nosotros nos favorece Ajá. eso. Nos ayuda, que mire el video. Pues nos ayuda ahí lo que esté comentando, Así que saluditos para todos y para todas. Ah, yo, yo ya estoy jugando, solo no mire la cámara. Mostrale, pues. ¿Qué es lo que andas ahí? Ajá, cabal. Andale, por eso Dije los mexicanos, nos vamos. vamos. A aquí, eh, Órale, Dije en los mexicanos. Estamos exactamente en el Cantón Jardín. Con, eh, donde son originarias varias suscriptoras nuestras, sí. saluditos a todas las bellas suscriptoras Bien, del Cantón del gente Jardín. muy fiel a nosotros en el Cantón Jardín tan, también me gusta Ay, un poquito, un poquito. Ay. Ay. me gusta, me gusta mucho el ambiente aunque... para allá los cámaras que bonito está vez eh. hola, 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 ni Mira, a los que quieren que lo miren los suscriptores, que él es jardineño. ¿Cómo estamos? Ay, Estás no lindo. Crees, por favor. <laughs> no, señor. <le corra, risa> no le corra, mamá. Es un pitbull. Está bonito. Gracias a, a dos suscriptores. Bueno, hemos tratado de ¿Cómo? unir esta ayuda de hoy. De van a participar dos suscriptoras. ¿Cómo como en un video que fuimos a entregar una ayuda de Marcelinito y que le apareció un chuchito y solo para irlo a saludar a mi papá. Sí. Así es que nos vemos en la casa de Don Manuel Aine. En un ratito. Vaya. Corte. Acción. Ines. Aquí ya llegamos. Ya llegamos aquí al jardín. Sí. Así es. Ya estamos aquí en la familia de... De don Bueno, dice que su esposa nos encuentra por ahí. Cecilia, y al final les explicaste qué significa que andar. ahí en la ah, frente. Es un signo de qué. Eh, es un signo de que del polvo eres y al y polvo, polvo. Volverás, volveremos. Ma. Al polvo volveremos. Vamos ¿No a hacerse la cruzita de ceniza. No, no fui. No pudimos ir a la misa. No, no pudimos. Oh. Ah, ¿Se caminando. han sentido mal en los últimos días? Sí, es que ya con poder no han fallado. ¿Cómo que hay horas ya, ya. Bueno, diga, digamos lo que lo que quiero decir yo. Que con usted pregunta que, como estoy, sí. ah, pues, yo lo que le puedo decir es que cada un día más fregado más porque vaya, me, me pegó esa enfermedad y de esa enfermedad, el dolor de cabeza, perdiste ojo. Yo con este ojo no miro. ¿Y desde hace cuánto no la Mire, vaya, al, al principio de esta pandemia me pegó, pero me pasó hoy. Me volvió a agarrar. Y hoy de, de, de la otra cabeza, yo siento que ya, ya no. Como débil. O, o sea que yo, yo digo que levanto las canillas y arrastrar las llevo. Ah, raca, ya. Raca, raca. Ah, no, no. ya no. Se siente débil. ¿Sí? Como débil. Ah, de ¿Sí? Es que como siempre uno si sí queda. Siempre uno si sí queda con, con debilidad, pero ahí es donde debe de tomar vitamina Ahí le va a servir eh, lo económico que le traemos hoy a don Laís. Estuvo malito, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es lo que quiere vitaminas para que recupere la fuerza. Y, uh -huh. y también que allí les traemos les tra, les, juguito. juguito de manzana, de pera, no sé de qué, pero sí son de. Son, bueno. uh -huh. son buenos. Sí. Sigamos platicando con ahí. Este, no, ni a María nos encuentra, nos dijo? No hay que acumular la, 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 la llamadas que hubo en la reunión por ahí. Por ahí están. Sí. Perdón, tú voy aquí. Andamos utilizando este aparatito porque a veces hemos grabado algunos videos que la voz se escucha bien suave. Allá. Entonces, por eso nos regalaron este aparatito, mire, para que recoja un poquito más la voz y, y lo puedan escuchar bien. Entonces, prometimos eh, llegar por aquí para entregarle 50 dólares que le envía una persona suscrita aquí. Es una joven que está allá en Estados Unidos, don Laine, y uh -huh. nos pidió que le trajéramos 50 dólares. Uh -huh. Entonces, eh, ahí a, a nuestra querida amiga, este, ya estamos aquí, vamos a dejar el video y estamos contentos porque, no. bueno, eh, hemos venido en un, momento, en un momento oportuno, ya dice el que está bastante delicado de salud. Así que eh, ahí le vamos a entregar 50 dólares que le envían. como no? Sí. Y aparte y... De, de esos 50 dólares, ¿verdad? De decidimos allí... Eh, Jeremías, eh, 15 dólares, le traemos aquí, ¿verdad? Unas cositas, lo más que se ocupa en el hogar, pues. Sí. Ajá. Esos 15 dólares los hemos tomado de, de una ayuda que tenemos de una suscriptora que ella es originaria de la zona de San Gerardo. Un día estuvimos hablando con ella y me decía que ahí por la zona de, del Portillo San Jerónimo, por ahí ella eh, nació y creció. Pero yo no recuerdo en el momento si ella me dijo que podíamos mencionar su nombre. Ella no nos mandó una cantidad específica así, delen tanto a tal familia. No que ella me dijo de algo que mandó, este, dijo, ahí vayan retomando y, y compartiendo con la gente. Decidimos nosotros hoy comprar 15 dólares de, de alimentos. Mostrarlos, hija. Sí, como no está ella, ¿verdad? Sí, aquí le traemos unos, jugu unos juguitos. Que, que creo bien, que bien, algunos bien. juguitos son de peras y unos de salieta, manzana, de melocotón, así van haciendo. Azúcar, sí. Ajá, lo que más se ocupa. Ahí, ahí viene cargado, todo lo que se sí, ocupa. Sí. Que sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, Las bueno. cositas que necesitan para... Sí, está bueno. Sí. May, Yo por mi parte les le, le, le doy gracias porque... Ahora la situación que tenemos esta crítica. Sí, ahora cuando alguien pues, si les regala, uno se alegra porque sí. sabe que, que hay modo de, de comer. Y sí, sí. Sí, porque hoy las cosas, como dije don Inés, las cosas están carísimas, Todos va para... Y los que más sufrimos son, somos los pobres, pues. ¿Sí? ahora es que hay muchas, muchos factores que nos están afectando sí, a nivel nacional e internacional. ¿verdad? Todo eso de que las guerras que... La guerra, que todo eso pues al final nos perjudica a todos, ¿verdad? Alain? Sí, porque yo, yo estaba yendo a las sí. ciudades <coughs> de ahí, porque es, 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 es el lugar de, de Rusia, sí. es un lugar millonario. Sí. entonces De, de allá hay que viene aceite, no, no sé, no cómo, sí. un montón de cosas, esta este maíz que transporta de allá. Sí. Pero, pero ahora que está cebolado, ahora que va a transportar para acá, sí. ahora tomar a hacer para ellos. Sí, es verdad, ahora, ahora, entonces quiere que habrá más, más pobreza, pues más caras las cosas aquí. Sí. Sí. Y al final, pues, terminamos siendo afectados los más bajos, los, 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 los últimos, pobres, los pobres. Sí, Nosotros sí, los sí, pobres. Sí, porque el pobre, está pobre. Y el, sí, que, tiene, y el que tiene, ¿verdad? So, solo agarra que... Sí. Solo agarra y que te claro, él no se aplique. Sí, Pero que no, lo, lo que no tenemos, sí, sí. Hay, hay angustia. Hay sí, angustia es cierto. Yo ayer este, decía allí en una radio que... Eh, un, se habían ido unas madres a, a, a refugiar ahí, ¿verdad? Con sus niños. Ajá. Pues sí, porque son pobres, va, y habían tirado una bomba ahí. Vale. Entonces, ajá, entonces da lástima porque a veces los pobres no tienen a dónde refugiarse y, y siempre somos los que más sufrimos, ¿verdad? Sí. Eh, es, es valioso, ¿Cómo llama? es verdad lo que, lo que estamos platicando. Uh -huh. Bueno, entonces, le vamos a entregar aquí, tenga 10 dólares. 20, 30 y uno día 20, 10 en 50. Esos 50 dólares se los envía, ya dijimos, nuestra suscriptora, origin... no, que está en Estados Unidos. Ajá, y quisiéramos mencionarla, que... la, pero ella nos dijo que, que se mantuviera anónimo. Entonces, si pues solo Dios sabe, ¿verdad? Las obras que esta, esta muchacha está haciendo, a Dios le va a abundar el trabajo y le va a dar la salud, que es lo más principal, ¿verdad? Que nosotros deseamos. Sí. Entonces, querida suscriptora, nuestro aprecio, nuestro cariño para usted. Sí. Y gracias, ¿verdad? Por ser fiel a nuestro canal. Y contarle un poquito a Don Inés también sobre la otra suscriptora de quien eh, res, tomamos los 15 dólares. Los 15 dólares en, en productos que son de mucho eh, provecho para ellos. Entonces, ella es de una manera. Yo creo que sí me dijo que de una manera anónima. Entonces, por eso no vamos a quizás a dar nombre pero pues por ahí que creo que le voy a dejar un mensajito para para contarle sí, sí, sí. Es que, sí. que... no solamente ah, aquí, agradecer palabra, sí agradecer allí a todos los suscriptores y las suscriptoras que están siempre ayudando igual de igual manera a los que están comentando viendo nuestros videos se les agradece mucho mucho sí muy bien gracias este aquí yo quisiera que, que don este, la eh, les pueda hablar por pues, darles un saludo un agradecimiento nosotros lo vamos a dejar grabado ahí. Ay. Bueno, yo lo que le puedo decir es que, <coughs> que muchas gracias por, por esa voluntad que tienen y que Dios los proteja, porque ahora, así como estamos, estamos amenazados. Porque pues, vaya a los lugares que están así, tienen más peligro. Y aquí, como nosotros estamos, tal vez el caso una bomba. Ah, pues, da la, 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 la gracia a Dios que, le, que los tenga alentaditos, con fuerza y ánimo para seguir luchando, porque eso es lo que nos toca. Sí, y, Uh -huh. y, que, y que sigan adelante con, con la fe de que vamos a ir viviendo. Es cierto. Sí. Muchas gracias por las palabras. Bueno, nos esperan en el siguiente video, el día de mañana. Es posible que eh, estaremos compartiendo dos videos en algunas ocasiones. Mientras tanto, vamos de una manera tranquila, eh, con mucha paciencia, eh, tratando de llevarles eh, diferentes imágenes a ustedes. Y, y por supuesto, muy agradecido ¿verdad? por la confianza. Eh, la confianza que nos han depositado y, y esperamos nunca defraudar a los suscriptores que han confiado en nosotros ¿verdad? Sí, así, primero Dios que poco a poco, ¿verdad? Pero las ayudas van a llegar. Sí, ahí vamos, vamos. Saluditos a Carlitos Martínez también, ¿verdad? Oh sí, Carlitos Martínez ahí me saluda a sus amigos, luego estaremos hablando de ustedes Y también que les quería agradecer porque siempre ha mandado ayuda a las personas que sí la necesitan ¿Sí? Y por, lo, por los bonitos comentarios que te dejan, Dianita. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sería Cecilia. Le voy al micrófono a Cecilia. Lo dejamos hasta aquí entonces el video agradeciendo a las dos suscriptoras que mandaron la ayuda. Ahí le vamos a dejar las cositas a Don en ¿verdad? Ya que no está ni amarilla. Eh, son cosas como aceite, arroz, lo más necesario, ¿verdad? Bueno, ahí se cuidan. Nos vemos en el próximo video.